Ana Lidia, como la mayoría de las mujeres que padecen o han padecido cáncer de ovarios, no tenía ningún síntoma en específico. Pues hace 4 meses me operaron y salió maligno mi tumor, fue cáncer de ovario y pues ahora requiero tratamientos de quimioterapias y pues estoy yendo a Acapulco. ¿Toma algún medicamento actualmente? Hasta ahorita no me han dado nada, nada más la pura quimio que estoy recibiendo. ¿Cada cuánto debe de asistir a citas? Cada 15 días. ¿Y cuánto se gasta usted aproximadamente en los boletos? Como 2,000 pesos. ¿Quién la acompaña? Mi pareja. ¿En dónde fue la primera vez que le detectaron el cáncer? ¿Qué le dijeron que tenía usted cáncer? Aquí en Taxco me hice un estudio de ultrasonido con el doctor Ortiz y él fue el que me dijo pues que yo tenía un tumor. ¿Usted qué pensó en ese momento cuando le diagnosticaron el cáncer? Me sentí mal. ¿Dónde recibió su operación? En Iguala. ¿Posterior a la operación ha tenido algún problema de salud o se ha sentido mal? Pues hasta ahorita no, gracias a Dios no. Actualmente usted está recibiendo quimioterapias. ¿Cuántas quimioterapias necesita más? 6. ¿Cada cuánto se la van a realizar? 1 por cada mes. ¿Y usted qué es lo que más necesita? ¿Cuál es el apoyo que necesita? Pues necesitaríamos los gastos de los pasajes, son los que más salen más caros, pues. ¿A qué se dedica o qué se dedicaba antes de que le detectaran esta enfermedad? Soy artesana platera. ¿Usted tiene hijos? No, no tengo. ¿Y quién hasta el momento, quién le ha ayudado a cubrir los gastos que ha tenido? Pues ahora sí que nosotros hemos hecho rifas pues para que nos cubran los gastos con las personas y hemos estado vendiendo boletos, hemos hecho rifas para salir pues. Si alguna persona la quiere ubicar para, no sé, traerle algún apoyo, ¿dónde la pueden encontrar? Pues aquí en la planta de agua potable, donde está la base de las combis, de la panorámica, rumbo al espejo potrero. Ahí, si no, les puedo dejar mi número de teléfono, cualquier cosa, ya se comunican pues conmigo. ¿Algún mensaje que quiera dar usted a las mujeres que pues probablemente podrían sufrir de este tipo de caso? Pues yo les diría a todas las mujeres pues que se atiendan para que no pasen lo mismo que yo, que todo cáncer es curable si se detecta a tiempo pues. Que me apoyen, que me echen la mano en eso pues de los gastos, porque sí, sí salen caros. Después de la cirugía, Ana Lidia debe de recibir una quimioterapia mensual en el puerto de Acapulco. Por ello, pide ayuda para poder solventar sus gastos.